Vamos a hacer un guiño a la gastronomía inglesa. Vamos a hacer un roast beef increíble y un Yorkshire pudding, que ya te contaré lo que es, que nos va a quedar maravilloso. Porque hoy tengo que quedar muy bien porque viene un amigo mío que tiene un saque que no te quiero ni contar. Viene Borja Vivas. Vamos, que aparte de ser un tipo malagueño impresionante, campeón de España de lanzamiento de disco y peso. Casi nada, pequeñito que es el chico. Yo me voy ya mismo a por el pedazo de carne. ¿Y sabes lo que te digo? Que aunque el presidente Chirac dijera que uno no se podía fiar de los ingleses por su gastronomía, yo creo que se pasó un poco. Lo vamos a ver hoy. Ya verás qué rico nos va a quedar. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Madre mía. Bueno, yo creo que usted me puede ayudar a mí en el día de hoy. Claro que sí. Porque yo hoy quería hacer roast beef. Muy bien. Y el roast beef de toda la vida, el lomo alto, con hueso, con la costillita. Entonces, ahí tenemos dos pedazos que hay que contarte. Este, la verdad, que tener ya lo tenemos de huesado y todo. Pero este es el pedazo de roast beef de toda la vida y te digo, la parte del lomo alto, donde está el costillar, pero en el lomo. A 18 el kilo. Y yo, claro, ¿cuánto pesa ese pedazo? Porque para hacer un roast beef no se puede hacer un pedazo pequeño. No vale, no vale. Uy, 5 kilos, 100 euros. Doy de comer a todo el vecindario, tonino incluido, vamos mal. No me llega, no me llega. A ver, esto está muy bien y me va a quedar tierno y jugoso, pero si tengo que sustituirlo por otro corte, ¿qué corte me recomiendas tú? Una cadera. La misma ternera rosada. Cadera va por un camino. A ver, ¿me la enseñas? Sí, sí. Mira la cadera. Vamos a estar atentos al juego. Es una res impresionante de buena. Oye, pero un momentito, esta es la carne que yo toda mi vida he visto siempre amas de casa y demás cortadas en rodajitas. Bien. Para los filetes, bien, vuelta y vuelta, como, plancha. Como si fuera solo mismo. ¿Y a qué precio está esta? Esta está a 12 euros. 6 euros 6 más barata, euros que es un montón. Un montón. Y curiosamente todo el mundo piensa que para hacer un roast beef, pues la otra carne es de 10, que lo es, pero esta curiosamente es exquisita y encima mucho más económica. Y mira dónde está la cadera. ¿Has visto? Lomo lo tenemos toda la parte de aquí, pero fíjate, ya es en esta parte de aquí de lo que es la pata trasera. Está justo ahí. Oye, pues me lo llevo yo ya mismo. ¿Cuál? Y seguro que la llamada es para mí. Ya me han pillado y diles que no estoy. Yo te veo en casa ya mismo. Hemos comprado un pedazo de carne jugoso, maravilloso. Si mantenemos el punto de cocción justo, será una carne que casi, si me apuras, mejor que la parte del lomo de toda la vida. Te veo en casa ya mismo. Hoy os tengo, la verdad, que un plato que os va a alucinar por la sencillez. Ya os lo he dicho en la tienda, vamos a hacer este roast beef, que es que, bueno, te vas a poder dedicar a lo que tú quieras. Pero aquí lo importante es el horno. Mirad a qué temperatura lo hemos puesto. 100 grados, nada más ni nada menos. Pues con esta temperatura vamos a hacer un plato de carne asada de los que no falla nunca, sobre todo si te gusta comer la carne, como me gusta a mí, poco hecha. Y aquí empezamos con lo siguiente. Vamos simplemente a atarla, a abridarla, a mantenerla aquello juntita para, una vez más, que el efecto del calor no haga que la carne, pues eso, se abra por toda la bandeja. No, queremos que la carne esté aquello apretadita. Lo mejor es coger una especie, digamos, de vaso que me permite introducir esto en el interior y ya, fijaros, se trabaja mucho mejor. Y ahora, mira lo que vamos a hacer. Como si de unos vaqueros se tratara, vamos a empezar a hacer una especie de lazo alrededor de este pedazo de carne. Introducimos la cuerda por la parte inferior de la carne y le hacemos lo que va a ser el primer nudo. Ahora fíjate lo que vas haciendo. Vas cogiendo cuerda. Y aquí lo que vas haciendo es precisamente lo mismo. Vas haciendo una especie de lazo. Una especie de lazo que dejas caer por encima de la palma de la mano, ¿ves? Y ya aquí te ha quedado
simplemente un circulito, el cual introduces una vez más por delante de este pedazo de carne y ya vas trayendo hacia ti justo este punto que ya has formado, digamos, este circulito alrededor de la carne y te va quedando perfectamente recogida la carne hecha en un santiamén. Y ahora aquí sí, que ya podemos cortar. Le damos un poco de espacio al hilo, así. Hacemos un par de pases por la parte inferior, así, para que nos quede todo muy bien recogido, como podéis ver. Y vamos estirando, fijaros, uno, y podemos hacer otro más aquí mismo. Y ya, perfecto, le damos la vuelta una vez más y ya unimos con esta parte del nudo inicial que habíamos hecho. Y ya tenemos la carne perfecta para poder seguir el proceso. Bien. Primer punto importante, carne recogida. El punto de cocción va a ser mucho mejor, porque al final lo que hemos hecho es que prácticamente la carne tiene, digamos, el mismo diámetro o las mismas medidas en todas sus partes. Aquí lo importante es que el pedazo que estemos asando, para que tenga una cocción uniforme, homogénea, tenga más o menos en todas sus partes el mismo grosor. Así siempre conseguiremos una carne que cuando digamos que la queremos rojita en todas sus partes, realmente lo consigamos. Lección número uno que es importante para dominar este tipo de asados. Siguiente, nos vamos ya mismo al horno que ya te lo he enseñado y ya tiene esos 100 grados que nos están esperando. Bien, pues acércate. Todas las recetas te dicen, hay que salar la carne antes de echarla a la parrilla o antes de meterlo al horno. Nunca sales la carne cuando vayas a hacer un asado, ¿de acuerdo? Siguiente, abrimos horno. Pero antes de abrir horno te presento a mi querido amigo, que es un poco tímido. Esto vale 20 euros en la tienda, que puede parecer una burrada, pero para conseguir una carne bien hecha, ¿por qué no? Y fijaros lo que tengo aquí. Lo que tenemos aquí es este termómetro exterior que me va a decir cuál es la temperatura interior de la carne en todo momento. Y por lo tanto he dicho que el horno son 100 grados. La temperatura que quiero interior en la carne van a ser 45 grados, que ya los tengo aquí bien marcados. Y aquí lo que tenemos también son la temperatura de esta sonda. Esto lo dejamos aquí perfectamente pegadito, cercano al horno. Y vamos a introducir esta sonda en la carne de la siguiente manera. Transversalmente y encima con un ligero toque diagonal. ¿Por qué? Porque el toque en diagonal va a permitir también que salgan menos líquidos todavía. ¿De acuerdo? Introducimos ya mismo. Ahora sí que podemos introducir esta carne en el interior del horno. Eso sí, ni gota de aceite tampoco, o sí un poco de aceite. Bien, no hace falta que le pongas aceite, porque no deja de tener ya esta carne una ligera grasita. Incluso muy limpia la he comprado. La grasa en este momento protegería el exterior de la carne. Y la introducimos aquí, ya mismo, así, tal cual. Cerramos el horno. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a tardar esto? ¡Ay, amigo! Ven conmigo que te sigo contando. La verdad que el tiempo de hacer esta carne va a depender en gran medida en el tamaño de la carne, el tipo de carne. Por eso, al menos con esta sonda en el interior, sabemos que en el momento que llegue la temperatura interior a 45 grados, nos va a avisar. Y ahora nos vamos a poner a empezar a hacer lo que va a ser una guarnición de esta carne maravillosa y te va a servir para mucho más que una guarnición. Y esto es un pudding, es, digamos, un pastelito muy sencillo de leche, harina, huevos y va a acompañar a esta carne como nada. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que medir ya mismo son un cuarto de litro de leche. Y vamos a poner la leche a hervir con mantequilla, 125 gramos, nada más ni nada menos. Y ya tenemos aquí harina. ¿Qué cantidad de harina? La misma cantidad que de mantequilla, 125. Y como esto no deja de ser la guarnición de un plato salado, una gotita de sal larga. Y
esto que ya ha hervido más de la cuenta, diría yo. Y mirad lo que sucede. Justo fuera del fuego, porque si está hirviendo la liamos, echamos la harina toda la vez, así. ¡Buf! Y ahora movemos así, muy fuerte. Y esto ahora es una masa que ponemos de vuelta al fuego y seguimos moviéndola hasta que prácticamente se despega toda la masa en cuestión del fondo de la cazuela sin ningún problema. Esto es el paso primero para hacer este Yorkshire pudding a nuestra manera, ¿vale? Atento hasta que esto se separe de la olla. Esta masa de aquí, en estos momentos, ya está lista para ser retirada y poder echarla simplemente en un cuenco como esta. ¿Por qué en un cuenco? Porque ahora mismo esta masa queremos que se nos empiece a enfriar ligeramente. Porque aquí tenemos que empezar poco a poco a introducir unos huevos. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso. Ya, retiramos estos huevos maravillosos de la caja y empezamos añadiendo huevos uno a uno. Vamos a por el huevo número 2. Esto admite un tercer huevo. Y mirad la masa como ya empieza a coger esta textura más bien chiclosa. Esto admite un huevo más, mínimo. A lo mejor 5, no sé yo. Vamos a ver cómo está esto. Fijaros que ya no es esa masa espesa, ligeramente más líquida. Y yo creo que esto aún admite un huevo más. ¡Madre mía, cómo me ha quedado esto! Fijaros, ya tenemos esta masa Yorkshire Pudding a mi manera. Ahora pasamos a lo siguiente. Vamos a coger una bolsita de plástico para hacer lo que a mí me gusta hacer, pero hoy no va a ser bolsita, que va a ser manga pastelera. Bien, esto ahora mismo ya lo dejo aquí preparadito, en su lado. Y en el momento que saquemos del horno ese pedazo de carne, introduciremos este Yorkshire Pudding en el interior del horno. Vamos a ver cómo va esta carne. Y fijaros, llevamos ya una temperatura interior de 23 grados. Aquí a esto aún le queda rato largo, le quedará una hora hasta que nos llegue hasta esos 45 grados. Y ya que estamos hablando de Yorkshire Pudding y de roast beef, la verdad que aquí lo que pega ahora mismo, mientras espero la carne, que aún le queda un rato largo, es hacerte un señor té, unas buenas hojitas de té, perfumando ese agua maravillosa, porque la verdad del té hay historias para dar y repartir. Porque la verdad que la historia del té, del café, de todas estas bebidas, es una historia apasionante, diría yo. Aunque aquí no te voy a contar la historia de por qué Inglaterra, por ejemplo, consume té y el resto de Europa café. Eso lo dejaremos para otro día. La historia que te quiero contar yo hoy es la siguiente. ¿Tú te has fijado que muchas veces en las películas americanas, todas las películas que salen de Hollywood, siempre vemos al protagonista en cuestión con esa, digamos, gran taza de café que parece que nunca se acaba y siempre es taza de café, no té? La verdad que los americanos, Inglaterra no deja de ser su madre patria. ¿Por qué ellos no consumen té? Todo comienza en el 1773. ¿Veis esa foto que tengo justo aquí a mi espalda? ¿Veis a esos indígenas desde esos barcos con bandera inglesa lanzando de alguna manera esas cajas al puerto? En esas cajas lo que había, queridos amigos, era té. ¿Qué sucede? Inglaterra, una guerra que duró un montón de años contra Francia. Inglaterra que tiene prácticamente las arcas a cero, que necesita recaudar dinero. ¿Qué se les ocurre? Pues los ingleses cogen y suben los impuestos al té.
un té que consumían los colonos americanos como su bebida principal. ¿Qué es lo que hacen? Precisamente se disfrazan de indios, había que echarle la culpa a alguien, y empieza lo que sería el Boston Tea Party, o el primer motín del té en el puerto de Boston. 2 años más tarde comenzaría la Guerra de la Independencia en Estados Unidos, y el té fue de alguna manera la chispa que lo comenzó todo. Pero hay muchas más historias que tienen que ver con el té y con el Imperio Británico. A los ingleses ya sabemos que les encantaba el té, un té que llegaba de China. Pero ¿qué sucedía? Al ellos importar tal cantidad de té y no tener un producto que le interesara a los chinos y que llegara del Imperio Británico, tenían que buscar algo para de alguna manera igualar la balanza comercial. ¿Qué se les ocurre? Ellos, que también tenían sus manos metidas en India, en Turquía y demás, ¿qué comercializaron? El opio que ellos producían en India. Los chinos se ponen morados de esta semilla, algunos dirían que maravillosa. Al final, hay drogadictos por todas partes del Imperio Chino. Hay un momento que el emperador les pide a los ingleses que por favor paren ya estas prácticas. Los ingleses se niegan. ¿Qué sucede? Que rápidamente los chinos empiezan a hundir barcos ingleses y en el 1834 comienza lo que se llama la Guerra del Opio, que realmente se tendría que haber llamado la Guerra del Té. Por culpa de esa guerra, China pierde y se quedan los ingleses con Hong Kong. Como sabéis, el té y la historia y la gastronomía tienen mucho que ver en las grandes historias del mundo. Pero tú y yo a seguir cocinando, que no estamos ya para batallitas. Interesante lo del té, ¿verdad? Pues yo ya mismo empiezo a poner este Yorkshire Pudding en la bandeja, porque en el momento que saquemos del horno el roast beef, que no le queda nada para llegar a los 45 grados interiores de temperatura, levantamos, como te he dicho, la temperatura del horno y esta bandeja se va ahí mismo para que esto esté calentito y acabado de hacer. Y mira lo que hago. Y vamos a ver cómo está ya este roast beef. ¡Madre mía! Le queda ya nada, 44, 45, más o menos dos horas y media. Hemos conseguido una carne maravillosamente roja en su interior. ¡Madre mía, cómo nos vamos a poner con lo que sobre! Fijaros, ¿y qué es lo que sucede con la carne? Con la carne ahora hay que dejarla reposar. Ahora levantamos ya mismo la temperatura del horno hasta más o menos, calculo yo, los 180 grados, vamos a poner 200. Necesitamos calor fuerte para hacer este Yorkshire Pudding, ¿de acuerdo? Esto que ya está en los 200 grados, introducimos los Yorkshire Puddings en el horno y ya rápidamente lo dejamos. Esto va a tardar unos 10 minutitos en doblar. Y ahora ya, con mucho cariño, esto que lo tenemos por aquí. Fíjate tú la de poco peso que ha perdido esto. Y lo que vemos ahí es simplemente un poco de la sangre que simplemente ha perdido por la parte inferior de la pieza en cuestión. Ahora sí que ponemos una gotita de aceite y en el momento que este aceite coja mucha temperatura, vamos a dorar la carne, que no a sellar. Dorar para que nos coja un bonito color dorado exterior y se produzca la reacción Maillard, que es esa caramelización de proteínas, azúcares y demás. Porque si te vienes aquí, fíjate lo que hemos hecho. Lo que tengo aquí es exactamente lo que va a suceder en esa carne en el momento que yo la corte, que es lo siguiente. El interior va a ser increíblemente rojo, porque la temperatura la he sacado a 45 grados y aún así va a aumentar hasta los 48, 50 grados. La temperatura, aunque esté fuera del horno, sigue llegando al interior. Y al final la temperatura interior real va a ser de entre 48 y 50. Y lo que hemos conseguido es que todo su exterior sea rojizo, con muy poca zona seca en el exterior. Si hubiéramos hecho esta carne, en vez de a 100 grados, a 200, lo que hubiéramos tenido al final es una zona interior también de unos 50, pero con una zona seca mucho más gruesa. Y no nos hubiera quedado tan jugosa. Por eso la temperatura baja es siempre mucho mejor a temperatura alta.
de 50 grados es para una carne muy crudita, ya subimos a los 60, una carne más hecha, y si ya pasas de los 65-70 es la carne cuando ya no tiene prácticamente ningún color. Tú decides. A mi rojita, los 50 grados. Y ahora mirad, en estos momentos, el aceite bien caliente y ahora sellamos la pieza entera en conjunto. Fijaros qué bien. Y mientras la carne se hace, hacemos la salsa en 2 segundos. Una salsita que, ya que los ingleses se han llevado históricamente tan mal con los franceses, vamos a coger una mostaza francesa, ¿por qué no? Y aquí yo tengo un montón de ellas. Me puedo llevar, por ejemplo, esta de aquí, la original de Dijon de toda la vida. Y simplemente ponerle un poquito de mostaza. Le echamos un poquito de aceite de oliva y cortamos esta mostaza. Cogemos un poquito de romero por aquí, un poquito de romero por acá, y las mismas ramitas de romero mezclamos todo el conjunto para que nos quede una salsita que acompaña la carne de maravilla. Madre mía, que ya tenemos los Yorkshire Pudding. Repito a mi manera, lo he dicho 10 veces, porque si no los ingleses, que yo tengo muchos amigos ingleses, me la van a liar. ¡Hombre! Y ya está aquí Borja. ¡Qué puntual este hombre! Ya veréis lo bajito que es. Mirad, porque es muy bajito. Mirad para abajo, porque es bajito. ¡Borja! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Encantado. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Aquí venimos. Yo hoy, como yo sé que tú necesitas proteína, te echo una proteína impresionante, buen alimento, ¿no? Un pedazo de carne pequeñito para ti y otro pedazo de carne pequeñito para mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo te traigo un detallito para que vayas practicando ya. Tenemos un nuevo fichaje para el equipo. Te esperamos. Club Atletismo Málaga, que este es tu club. Ese es mi club. Que ya lo he dicho, campeón absoluto de disco y peso. Pero vamos, tampoco tiene tanto mérito, porque claro, con un tipazo así como para no ser campeón, vamos. Casi nada, ¿no? Hay que entrenar, ¿verdad? Un poquito, la verdad, un poco duro, pero bueno. Ven para aquí. El cuerpo hace bastante. Oye, a mi medida, si esto me queda bien a mí todo, sí, pues ya sabéis. ¡Hala! ¡Vamos, hombre, vamos! Oye, mira lo que te he hecho, ven aquí. ¿Tú crees que hay bastante para ti, para mí? Yo creo que sobra, ¿eh? No, ahora en serio. En tu dieta, proteína un montón. Un montón. Carne un montón. Un montón. O sea, que bien. Bien. Hay pasta también. Hidrato, sí, carbono. Sí, efectivamente. Sobre todo antes de competir, pero bueno, nosotros los lanzadores no. Pues yo te echo también un hidrato de carbono parecido, más o menos. Lo tengo ahí en el horno y está a punto de salir. El Yorkshire Pudding. Buena pinta. Si hemos hecho las cosas bien, aquí no tendría que salir prácticamente nada de jugo. Vamos a ver, corte interior. Atento. La carne templada, pero en su punto. Y fíjate, corto. Y mira, prácticamente no pierde jugo. Mira, había hecho un experimento y mira, he hecho la carne cocinada a 200 grados. Mirad la diferencia. Al final la reacción Maillard sucede por los 200 grados, pero mira, si cortamos en el interior, fijaros la diferencia. No está mal, pero como podéis ver en la parte exterior, está secota. Y sin embargo, toda esta carne está roja y está jugosa y está impresionante. Vamos ya a sentarnos, que tienes hambre. Después te lo demuestro. Pedacito por aquí. ¡Madre mía! Vamos a ver el horno. ¡Atento! ¡El Yorkshire Pudding! ¡Tatán! Y aquí que tengo un pedazo de Stilton que no me lo merezco. Saluda, anda. Roquefort, encantado. Que me han dado el pego que no es Stilton, que es Roquefort. Lo que yo te dije. Tú cuando te retires, tú te dedicas a la gastronomía, Borja. Yo voy a venir, voy a montar un restaurante. Bueno, pues lo que os había dicho. Aquí la unión entre Inglaterra y Francia. ¡Hala!
Roquefort, mostaza de Dijon y el Yorkshire pudding y el roast beef. Buena combinación. Oye, tío, pero me has dejado sorprendido. Pues tengo que ir a la tienda, que yo les he pedido Stilton y me han dado un pedazo de roquefort. Vamos, que está muy bien, pero pedacito de roquefort arriba, pedacito de roquefort al lado. ¡Madre mía! Oye, ¿a la mesa? Vámonos, ¿no? Y hay mucho grande. Oye, que no hemos brindado, macho. Aquí, por ti y por tus éxitos. Mucho y viva Málaga, madre mía. Y el Yorkshire pudding.